bueno, hau non da mi esker bueno, urtero bezala eh, bukaerako balantzea egiteko ba ordua iritsi da eta 6. punto daukagu baloratzeko daukagu astertzeko Tal erroa zuek nahi dizuen galderak egiteko ordua ere izango da. Eta alik eta bueno, hobetuen ba eh, saiatutakoa ba erantzuten zuei, ez? Decía que agradecer la la presencia de de todos vosotros que como siempre todos los años hacemos un balance fin de temporada que ha llegado el momento de hacerlo. Hablaremos de, de seis puntos en concreto y luego pasaremos a las preguntas que entendáis que sean oportunas. Intentaré ser lo más claro y lo más preciso en las preguntas que me hagáis. Empezaríamos hablando de lo que es el primer equipo en donde obviamente con una con una valoración de, de sobresaliente por habernos mantenido una vez más en primera división, que cada vez es más complicado, que cada vez la exigencia es mayor, que aunque parece que, que lo hacemos fácil, pues, pues la verdad es que no, que yo creo que tienen mucho mérito los, los jugadores y, y el cuerpo técnico para lograr el objetivo de, de mantener un año más a Leibar en primera división, que los números obviamente, aunque no son los mismos que la temporada... 16-17, donde hemos sacado 5 puntos menos, entiendo que el juego y el nivel del equipo ha sido muy bueno. Es verdad que el equipo, eh, a pesar de no tener esa clasificación de, de lo que fue el noveno puesto y este año el 12, la sensación ha sido muy buena. Entendemos que, que el año es de sobresaliente, entendemos que el equipo ha dado un buen nivel. Sacando más puntos en Ipurúa que, que, que el año pasado, que yo creo que también es un dato importante, y una vez más decir que Ipurúa es para nosotros fundamental en el objetivo, tanto en el, en el apoyo del público como, como en lo que necesitamos de, de, de que en momentos complicados, pues siempre salga un poco nuestra gente a ayudarnos. En cuanto a lo que es eh, la confección de la plantilla a día de hoy, a día de hoy están Joel y Marco, está Rubén Peña con Jordi Calavera, sabéis que se le renovó para una temporada a Iván Ramis con Pablo, se ejerció la opción de compra de Pedro Vigas, vuelve Martínez del Granada, Aneita Villa y Cote, por hablar un poco de la línea defensiva. Con Sergio Joan Gonzalo y Pape Diop en la zona de pivotes o centro del campo. Con Fabián Orellana, Pedro León, De Blasis y Cucurella, que es jugador de Leibar. Hemos ejercido la opción y tenemos a Marc Cucurella con nosotros hasta el 2023. La vuelta de Nano del Tenerife con Charles, Sergi y Quique. A día de hoy la plantilla los, los componentes de la plantilla los jugadores con contrato en la plantilla a día de hoy son estos como sabéis con asier hemos estado hablando yo en concreto dos veces y se le ha hecho un planteamiento de, de ampliar el contrato para una temporada más estamos a la espera de, de poder ver si podemos llegar a un acuerdo pues pues lo antes posible para nosotros es un jugador importante dentro y fuera del campo, es uno de los capitanes, es un jugador de esencia Ibar y, y hemos hecho lo que entendemos que teníamos que hacer y ahora pues bueno, vamos a ver si llegamos a un acuerdo y estamos en esa línea. ¿no? A partir de ahí, lo que es el segundo punto, que hablaríamos de fidelizados cedidos, como sabéis. Vuelve Joel del Valladolid, vuelve Nano del Tenerife, vuelve Martínez del Granada. Sabéis que Pablo Hervías fue traspasado al Valladolid en el momento en que el Valladolid se quedó en, en, en primera división. En cuanto a, a Unay el Guezábal, John un UNAI en el Alcorcón y John Irazábal en el Mirandés, a 30 de junio decidiremos lo que vayamos a hacer con cada uno de ellos aparte de lo que puede ser la valoración en cedidos y fidelizados el segundo, el tercer punto para mí es el, el C de Vitoria pues que es la noticia negativa ¿no? primero porque ha bajado de categoría que era algo que obviamente no, no esperábamos para nada entendiendo que teníamos mejores jugadores y jugadores que eran primeras opciones para nosotros, que habíamos logrado que firmaran con nosotros pero que con una muy buena pretemporada, con unas sensaciones muy buenas donde todos teníamos mucha ilusión en ellos pues el arranque no fue bueno y, y, y el final pues, pues, pues ha sido, ha sido de, de descenso ¿no? incluso pasando por un cambio de entrenador que no es nada agradable hacerlo pero que entendíamos que que había que dar ese paso logramos hacerlo pero no logramos bueno pues lograr uno de los objetivos no que era mantenernos en segunda vez cuando digo uno de los objetivos es que no es el único objetivo no el debut de mari el estar en el día a día mari pienso que es una nota agradable y algo positivo también para el club los objetivos Prioritario siempre son el paso de los chicos del filial al primer equipo y que en el día a día José Luis se sienta cómodo y de valor a, a la calidad de la sesión. Pero es verdad y asumo mi, mi, mi bueno mi, mi porcentaje de culpa en que el, el Vitoria pues, ha bajado de categoría y eso pues, pues, pues nunca es agradable. No quiere decir que no vayamos a dar eh, con el objetivo prioritario que es abastecer jugadores al primer equipo, de tener jugadores, digamos, jóvenes con una buena edad para su formación, porque lo vamos a seguir haciendo y creo que la tercera división también la puede hacer. El filial ha estado en tercera y ha abastecido de jugadores al primer equipo y han, han debutado varios chicos en el primer equipo incluso estando en tercera, pero obviamente la segunda vez entendemos que es mucho más más cercana al primer, a la primera división y la formación entendemos que, que pasa pues por esa categoría y no va a ser así. Eh, eso ha tenido una incidencia todavía más negativa en la, en la no posibilidad de ascenso a tercera división del Urco que quedando campeones de grupo en un, una categoría exigente en una media de edad baja que hayan logrado ser campeones, lo primero que hay que hacer es agradecerles y felicitarles. Lo segundo, pues que el tapón o el descenso del Vitoria ha frenado el, el ascenso de ellos, pues algo que puede pasar siempre y cuando tengas dos filiales, puede pasar que el B le arrastre al C o no le deje subir. A día de hoy tenemos dos filiales, tercera división y división de honor regional. Podríamos haber tenido segunda B y tercera división, obviamente, pues está claro que sería mejor, ¿no? Está claro que sería mejor. Pero aunque tampoco quiero que sea excusa, eh, un pequeño matiz, si me parece, si me parece oportuno, eh, lo que es un poco la reflexión que tenemos que hacer de lo que es los filiales, ¿no? Donde hay filiales como el... Le gané el Betis o el Rayo, que no han estado ni en el playoff de tercera división, donde el Celta se salva en el playout, donde el Málaga baja, donde el Almería baja, donde el Depor baja, donde el, Eibar, el Vitoria baja. Bueno, hay una reflexión importante sobre eso. Yo soy posiblemente el que más he apostado por tener chicos jóvenes y no meter jugadores fuera de sub 23 en ese equipo, que nunca sabremos si eso nos hubiera ayudado o no. Creo que la línea tiene que ser la que es y si el peaje hay que pagarlo, pues lo pagamos. Pero no creo en un filial con chicos mayores de su 23 y que no tengan opción de estar cerca del primer equipo. Quizás esto también es un matiz importante, pero la línea nuestra desde luego no, no va a variar en ese sentido. ¿no? Eh, respecto a, a otro de los puntos y noticia agradable, y felicitar al femenino con el ascenso a la primera B, donde va a haber una exigencia y donde va a haber un cambio de mentalidad importante. También un cambio de presupuesto, también de estructura. Bueno, es algo que el club lo tiene marcado como plan estratégico el, el dar fuerza al fútbol femenino y ahí está el trabajo de, de que se ha logrado meterse en una categoría superior exigente. El ascenso del juvenil C que en su primer año de creación para nosotros era clave que ascendiera y ha y ascendido a la Juvenil Liga de Honor, que era lo importante. Y por parte mía, para hacer un balance, o antes de que me hagáis preguntas, que es lo más posiblemente los, los puntos más importantes que, que queráis hacer serán vuestras preguntas. Podemos decir que Leibar no ha ejercido la opción de compra de Marc Cardona, que ya lo sabéis. Entendíamos que, valorando y analizando junto con el entrenador, entendíamos que, que no había que, bueno, con sus pros y contras, que no teníamos que, que dar el paso, sí en el Marco, sí en Marco Curella. No hemos ejercido la opción de compra de, la, perdón, la opción de ejercer un año más de Pere Milla donde tenía el club una opción pero ha entendido que no hemos entendido mejor dicho que no y el jugador es libre para poder firmar en donde él en donde él entienda yo creo que a pere hay que agradecerle su día a día su forma de de convivir estando pues, la mayoría de los partidos fuera en vez de dentro yo creo que es un chico que, que con nosotros ha crecido pero no ha sido fácil que tuviera minutos en el primer equipo pero hay que agradecerle su actitud, su día a día, su empuje desde, desde un papel muy secundario y, y desearle suerte en su nueva etapa. ¿no? Eh, a partir de ahí, algún apunte pequeñito que sí os puedo hacer, que es el de algo que posiblemente sabréis, pero que ya están cerrados dos partidos de pretemporada, que son el del Leyoa el 15 de julio a las 7 de la tarde en Sarriena en Amorevieta el 17 de julio a las 7 de la tarde en Urriche el Stas en Cosen del 19 al 28 de julio donde todavía no hemos cerrado el diseño de los partidos, estamos en ello Y comentaros que Iván Faguaga será el entrenador del Vitoria junto con Mikel Echaburu agradecer también a Cristian el trabajo que ha hecho y que por motivos personales no, no ha podido continuar otro año más con nosotros. La continuidad de Íñigo Pérez con Ale Santiago en el Urco como primeros entrenadores. Y a partir de ahí, eh, lo que vosotros entendáis que son preguntas importantes, estoy abierto. Bueno, Arratxaleon, eh, pare bat egingo izkizute euskeraz, da gero erderaz, da gero barriro egingo euskeraz. Eh, mendiren renovazioaren egunean galdetu nizun, zuk ere, renovatu barra daukazu. Santzen ez da momentua, iritsi da momentu hori, o... Bueno, hor gaude, hor gaude, hor gaude. Eh, bueno, galditu da... Egon batzartuta eta jarraitzen dugu batzartzen. Bueno, iruditzez ba, pausoak ematen gaudela bi alderdiak eta asmoa bentsate elmugara iristea dala bien aldetik eta bueno, lehen bai lehen e, balbisteak izango dia zentzu horretan. E, Fran, eman duzu gutxi bera, plantilaren nondik norakoak, e, eman dituzuen datuen arabera, datorren demoralde begira apustu argia jarraipena da. Bai, 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 dudagabe jokalari asko kontratuakin, jokalari batzuk renomatuak izan dira baita ere, eh bukatze zutenak, ba adibidez Charles, adibidez Ivan Ramírez. Orgaudeaziarrekin ere, bueno, Marku Kureia ere ba jarraitzea nahi dugu. Bueno, bai, bai duda gabe, duda gabe. Eh, beharrak izango dira, baina baina gure asmoa bentsa da jarraipena ematea taldeari eta tal, taldearen jarraipenak ba zaigu emango emango digula porsentaila handi bat helburua lortzeko. Beti ere aurpegi berriak eh, darri gorre behar dira, urtero, eh, gutxi gora beraz kopuru izan daiteken, eh, zenbat jende daiteken kalkulatu duzu? Eh? Bai, ba, bai, ba, mistarrakin batzartuta egon gehan bakoitzean, bat gean, bako itzean, ba, pixka diseinua egin dugu, ez? Bai, ba, gutxi gora bera badakigu, bueno, ba, 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 mobitu bihar gehan, ez? Ba, ba, ba bat, eh, markardonaren perfil inguruan, o posizio horretan ba, ba, hori ere baloratzen gaude, ikusi beharko dugu baita ere ba, ba bueno, e, pereren irtera hori ba pizkan nola moldatzen dugu. Bueno, e, jokalari batzuke badaude bi posiziotan jokatzeko aukera daukatena, badaude polivalenteak ere eta bueno, hori ere ematen digu margena ba, lasai oteko, badakigu pizkat nun eta nola joan behargean eta lasai gaude sentzu horretan da gaina dadana, orain hasi da dana eta oraindik udara hiru hitze sait luze izango dala. Sarrerak, irterak eh, asko hitz egiten ari da Joani buruz, eh, beste kasu batzuei buruz, eh, irtera iragokienez gutxu bera garbi esan duzu zeintzuk ez duten jarraituko, eh, aurre ikusten duzu eh, ez ustekoren bat etorri daitekela Joanen kasua. Hombre, alarma gorria biztuta dago. Orduan, ez, ez dete zango ez, ez, daki zuen gauza bat hor dago bueno, ba daude movimiento batzuk gure jokalari batzui buruz eta bueno, sentzu horretan ba bueno, lasai gaude eta baloratzen gaude, ba zer ze pauso eman beharko dira baina bueno, beti lasaitasunarekin eta eta daukagun baloreari ba, ba bueno, Garbi lagatzen... ...jocalari oso garantitua... a la Bueno, olertu dugu, baña corte a verditugu... Eh, ...sobre el tema de la renovación... ...cómo están las cosas, porque... ...al día que estamos, fin de contrato... Eh, ...a finales de, de junio, parece que las cosas... ...van bien, pero serán flecos, ¿no? Sí, sí, bueno... ...al final... ...ya he estado reunido con... ...sobre todo con Amaya... ...con John Ander, bueno... Obviamente la idea va, va encaminada, a, bueno, seguimos hablando, seguimos eh, trabajando, pero bueno, yo también soy de los que he querido dar pasos en otras cosas que me parecían mucho más importantes que la mía, ¿no? Pues eh, para empezar ya lo comenté, pues tanto la renovación de varios jugadores como Sergi, etcétera, la renovación del Mister y el staff, eh, reestructurar un poco el C de Vitoria, bueno, es verdad que ahora me toca a mí. Y, y, que, y, que, y que estamos en el, en el último mes de contrato pero obviamente estamos ambas partes con una idea de, de dar pasos y bueno espero que, que, que se pueda llevar a cabo pues en, en, no sé si será tema de, de, de no, no te podría decir en cuándo pero pero en ello estamos sobre el tema de John Jordan eh, podemos decir por una parte, que eso, que está la alarma ya encendida y parece que, que, que hay algo, eh, pero aparte de eso, eh, el, el jugador parece, por las noticias que hay, que prefiere que una de las opciones. No sé en ese sentido qué nos puedes decir, Fran. Yo no os puedo decir demasiado, la verdad es que no os puedo decir demasiado. Cuando digo que la alarma roja está encendida es porque sí si hay movimientos de clubs hacia Leibar interesados por, por Joan y a partir de ahí pues, pues ya se verá lo que, lo que se da, lo que se vea, lo que nos parezca, lo que se tenga que... pero a día de hoy cuando he hecho un poco el esquema de la plantilla a día de hoy Joan es un jugador nuestro y es un jugador que nosotros contamos con él y que el tiempo dirá si qué se va a dar, no lo sé, ahora mismo es difícil saber lo que se va a dar pero es verdad que es un chico que está teniendo interés de, 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 de clubs, de varios clubs. ¿Estás trabajando mucho respecto a otros jugadores que no salen tanto los nombres, pero que, que puede haber movimientos también que, que tienen cláusula y pueden salir? A ver, eh, es verdad que, que es un año donde, bajo mi punto de vista, algo algo han hecho bien los chicos, algo han hecho bien para que estén en boca de, 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 de equipos y cuando digo chicos digo más jugadores que Johan entonces bueno algo se ha hecho bien no al final somos un escaparate y, y estamos en esa en esa línea pero también entiendo que estamos bien protegidos estamos bien y tranquilos y, y iremos viendo caso por caso situación por situación valorando analizando pros contras bueno en ese sentido estamos Estamos tranquilos y, y, y entiendo que va a ser que va a ser largo un poco el proceso porque entendemos que, que tenemos un valor en la casa y, y eso lo tenemos que, que tener muy claro. No sé si en ese chicos en plural está incluido alguno de los porteros, porque has comentado, están Joel y, y Dimitrovich en la plantilla. ¿Y habéis hecho una oferta de renovación a riesgo bueno ya vimos cómo os, o ya hemos visto cómo se ha solucionado esa situación de tres porteros esta temporada cediendo uno de ellos no sé si es que vuestro planteamiento es seguir así ceder a uno de ellos o tenéis el temor la sospecha o el deseo de que Joel o Dimitrovich puedan salir del Eibar pues te puedo decir que a día de hoy tenemos dos porteros con contrato que entendemos que para el club para el Eibar para la plantilla para el día a día nos interesa la, la posibilidad de ampliar el contrato y de renovar a Asier por todo lo que representa. Nos estamos planteando, obviamente, que, que estemos con tres porteros si llegamos a un acuerdo con Asier y luego iremos viendo lo que se tenga que ver, si al final terminan quedándose los tres, si sale uno, si no sale. Bueno, somos conscientes de que se puede dar también la situación de que se queden los tres, por lo cual, bueno, estaremos bien protegidos con tres grandes porteros y con tres grandes personas, ¿no? Entonces, a día de hoy, te diría eso. Eh, bueno, por un lado, eh, no sé qué te parece el overbooking defensivo que hay y si es que va a haber algún movimiento más en, en esa línea, porque si quizás la que la que os habéis empeñado en, en reforzar, eh, pues lo primero y luego, bueno si quieres contesta eso y luego te pregunto por otra cosa. Bueno, a día de hoy, a día de hoy nosotros estamos ahí con con una línea, en la línea defensiva estamos con, con ocho jugadores, es, considerándole a Cucu más extremo que lateral. Estamos con, con Cote, con Anait, con Pedro Vigas, con Martínez, con Iván Ramis, con Paulo Oliveira, con Rubén Peña y con Calavera. Bueno, estamos con dos por puesto, con la polivalencia de Anais, que puede jugar central, lateral, tanto derecha como izquierda. Bueno, eh, el reparto podría estar eh, cinco centrales y tres laterales, o podría estar cuatro centrales y cuatro laterales en función de Anais. ¿no? Pero bueno, a día de hoy entiendo que estamos bien y estamos equilibrados en esa posición con jugadores de diferentes perfiles, de diferentes edades. Bueno, en ese sentido, creo que, que estamos bien. Creo que estamos bien. Entonces, en principio, caben más posibilidades este año de que José Antonio Martínez se quede, porque me consta que el Granada tiene mucho interés en que vuelva. Así me lo han hecho saber encarecidamente. Hombre, sería lo. A ver, obviamente, José Martínez. Que ha jugado 3.199 minutos en un equipo que ha ascendido a primera división directo, quedando subcampeón, central zurdo del año 93, pues tiene un valor importante. Tiene un valor importante. Un chico que nosotros lo firmamos libre de, del Barça, que entendíamos que era un chico interesante para nosotros, que, que encima creo que hemos acertado tanto nosotros como el, el Granada y el Chico. En que haya estado un año con ellos allí, pues es un chico, obviamente, que ha dado un paso importante y ha dado un nivel importante. A partir de ahí, pues no tenemos más noticias que las que os estoy diciendo de que la valoración de Leibar sobre el chico es muy buena y que, y que es un jugador nuestro y que iremos viendo un poco cómo se dan los pasos. Bueno, Fran ha reconocido que. Si sí ha habido interés de varios equipos por Joan, eh, supongo que sin nombres, pero ¿hay interés, aunque no ofertas concretas, pero sí interés por otros jugadores de la primera plantilla? A ver, yo cuando. A mí me suele gustar, ¿eh? me suele gustar. Eh, yo cuando os hablo un poco de lo que es la alarma roja, os hablo porque ahí sí ha habido movimientos oficiales sobre algún jugador, ¿no? Entonces. Eh, rumores hay muchos o tanteos puede haber o alguno que te llama y te dice cuál es la situación de fulanito puede haber. Pero cuando yo me refiero a la alarma roja me, me refiero a que oficialmente llega un movimiento de un club interesándose por un jugador nuestro con, bueno, con un planteamiento. no eh, A día de hoy lo único que, que ha habido en esa línea a día de hoy es lo de Joan. Habéis ejercido la cláusula de compra de Cucurella y creo que el Barça tiene una opción de, de recompra. Eh, no sé si hay un plazo concreto en el que tiene que ejercerla, si tenéis asumido que se lo va a llevar, si estáis planificando en función a su ausencia. Pues a ver, un poco por, por responderte, por decir de alguna manera, la noticia mala es que no tiene plazo, que es una mala noticia para Leibar, que no tenga plazo y la noticia, digamos, buena es que nosotros ya hemos hecho un planteamiento firme y bajo nuestro punto de vista potente y con sentido tanto hacia el Barça como al chico, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que por eso digo que va a ser un verano largo en muchos sentidos, porque es un chico que ha despertado el interés de muchos clubes, un chico con muy buena edad, un chico con bueno, pues con la polivalencia de poder jugar en varios puestos, pero el Eibar ya, ya ya ha hablado y ya le ha dicho al chico que, que queremos que se quede con nosotros y de hecho el Eibar ha hecho un planteamiento importante para que el chico se quede con nosotros, pero puede no quedarse, porque no depende de nosotros el que se quede. El Barcelona tiene derecho a hacer la recompra para lo que ellos entiendan oportuno, entonces estamos pues también con esa incertidumbre de lo que vaya a pasar. No podría decirte más que eso. Bueno, comentabas en el caso de Jordán que sí que ha habido una propuesta de otro club eh, que tenéis en, en la mesa para poder acometer la, la salida del jugador ¿El Ibar está más por la labor de que se pase por caja, es decir que se ejerza el pago de la cláusula íntegra o hay una disposición por vuestra parte para negociar una posible salida de, de Jordán o de cualquier jugador en ese caso hablamos de Joan, que es el más evidente digamos eh, por debajo de esa cláusula vía negociación Bueno, eso, eso es de la eso se hace en la puerta que está detrás, o sea, y no es un club el que se ha no es un club el que ha mostrado interés en, en Joan, es varios clubs en plural, con lo cual lo que vayamos a hacer o pensar o diseñar o, o, o ejecutar, pues será algo que lo tenemos que, que analizar internamente, obviamente en la, en la comisión deportiva liderado por por Amaya y a partir de ahí pues internamente lo que lo que tengamos en mente pues es para nosotros es algo que queda que queda muy dentro y que debe de ser así el verano pasado te preguntamos no sé cuántas veces sobre el sustituto de Dani García ahora te preguntamos sobre el de Jordan que ha sido un jugador importante estas dos temporadas sobre todo esta última eh, no sé hasta qué punto os preocupa encontrar un futbolista de unas características similares si ya tenéis el ojo echado a alguien, o cómo está. Hombre, ya, si ya estás dando por hecho que Joan no va a estar, como yo no estoy dando por hecho eso, a mí no me preocupa. Cuando no esté, si no está, que yo no lo tengo claro que no esté, de hecho, a día de hoy está, y os he hablado de que él está, y vamos a pelear a muerte para que esté. A partir de ahí, yo no sé lo que va a dar el mercado, no sé si vamos a necesitar dos pivotes, un pivote, eh, un pivote, dos extremos, dos delanteros o, o dos laterales, no, no tengo ni idea, sé que ahora mismo la plantilla tiene garantía en nivel y en número, que tenemos cuatro grandes pivotes con perfiles diferentes y que el Ibar quiere que sigan los cuatro. Y obviamente quiere que siga Joan, porque es un jugador de un nivel alto, ya lo ha demostrado, y el Ibar quiere que se quede Joan. Veremos luego lo que se da pero nosotros el sustituto de Joan no estamos trabajando porque a día de hoy no, no nos lleva y, y, y no estamos en esa situación. Puedo entender entonces que se le ha hecho una oferta de renovación, acaba el 30 de junio, entonces que sería un caramelo, no sé si estáis, eh, vais a pelear a muerte porque esté aquí Joan, no sé si estáis pensando en, pues eso, en, en intentar prolongar su contrato. Pues eh, en la siguiente puerta esas cosas se hablan, se analizan y se debaten. Yo os puedo contar hasta lo que puedo contar. Intento ser lo más transparente y lo más claro posible, pero tenéis que entender, yo os entiendo y os respeto, pero tenéis que entender que lo que nosotros tengamos de estrategias no lo voy a hacer oficial ni público. Eh, bueno, has hablado también del, del Vitoria y he entendido que vais a tener dos filiales, o sea que la situación con el Vitoria, el convenio con el Vitoria, se va a mantener tal cual hasta el 2021, ¿está? Veintitrés. Sí, sí. Sí, sigue el vínculo, sigue, porque haya descendido el equipo no hay no hay ningún planteamiento de, de, diferente. ha descendido el equipo, pero el vínculo sigue, el, el la categoría será tercera división y y se llamará C de Vitoria. zufran, ez utastu nahi izan nahi baina euskeraz galdetu beharra nago. Eh, Joanen kasuan onartu duzu eh eskaintzak daudela talde ezberdinenak eta apustu hongie egin dizuela baitere, kuku jarraitzeko. Bai. Bai, movimiento hori egin dugu ya... nahiko nahiko askar egin dugu, eh? Osea, hori ja mai gainean dago plantamintoa eta bueno, mutilarekin ba gaude lanean ba posible bada gurekin egoteko, ez? Mutilak ere badauka se sentzu horretan, baina badakigu, ba bueno, Barsak ere bere aukera daukala mutila eramateko eta bueno, ba, ba, garbi daukaguna da guk gure aldetik daukagun dana egin degula momentu enten gurea dela jokalaria, baina hor dago, ba, bueno, alarma hori, ba, igual, ez degula lortuko gurekin gehatzea, baina ez da esango guk ez degula kolan hori egin, eta egin dugu, eta mutia gaina posi dago, da, bueno, eskaintza potente bat egin dugu zentzu horretan baita ere, barzakin ere itzein dugu, relazio oso hona daukagu, da eskertu behar dugu baita ere behaiei, ba, gure plantamentoare, bueno, ba, entzutea, eta bueno, baina ez daki ze gertuko dan, ez dakit. Oan, ez dakit, oan din bete luze falta dia eta ez daki ze gertatuko dan. Zaila da jakitzea se gertatuko dan. Baina guk egin dugu gure movimentuak. Bai, 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 jokalari oso bai, normalada, normalada, va y va va y va Una cuestión con, has dicho que, que Nano vuelve, bueno, él en varias ocasiones ha manifestado su deseo de quedarse en el Tenerife no sé si finalmente en algún momento Dao va a poder vestir la camiseta de, de Leibar Vamos a ver, vamos a ver yo creo que, que a pesar de que el inicio no fue bueno el suyo en el Tenerife, también con un equipo que, que ha estado sufriendo mucho y que hasta última hora pues, ha estado ahí un poco en zona de riesgo. Bueno, ha jugado 1819 minutos, ha metido cuatro goles. Bueno, yo creo que es un chico que, obviamente, a día de hoy no voy a decir nada que no sepáis de que las expectativas, pues no, a día de hoy no se nos están cumpliendo, pero que es un chico que, que hay que ir dando pasos con él y, y que, obviamente, es un jugador. Del Eibar, con contrato en el Eibar, y que el día 10 de julio tiene que estar con nosotros. Luego pues iremos viendo lo que se da y cómo, cómo se enfocan las cosas, pero el jugador es del Eibar y, y entendemos que es un activo del Eibar. Eh, bueno, los jugadores que están en, en peligro, por, por lo menos los principales en peligro de salir, son precisamente los, los más jóvenes de la plantilla, restando a, a Calaveras, pues Cucurella, Jordán, el propio Enano. ¿Os preocupa un poco la edad media de, de la plantilla? Sí, un poco no, un mucho. Porque con una media edad de 29,2, la más alta de la categoría, pues obviamente, bueno. Hay que analizar pros, contras, un poco lo que puede ser, eh, en qué puestos, eh, qué alternativas, qué posibilidad de lo que puede ser un poco esa regeneración, ¿no? de lo que es un poco eh, ir metiendo de manera transitoria o firmando jugadores que nosotros en el mercado y lo que estamos trabajando y lo que estamos analizando y lo que estamos siguiendo, pues un componente importante para nosotros sí es la edad. Si sí es la edad, si sí es la edad, la respuesta sería que, que sí nos, nos, nos ocupa y, y, y en ello estamos trabajando. ¿Una cosa más? Vale, venga, y es que.